sueño y pienso muchas veces es el día que vuelva al Palau, el día que vuelva a jugar, entrar a la pista. Ese es lo que me hace también tener fuerza adentro y decir, lo vas a conseguir porque tengo muchas ganas de hacerlo. Son mucho tiempo lesionado y al final, joder, tienes ganas de jugar. Lo voy a conseguir. Sí, no, no. Es difícil. Espera. Apaga. Llevo un año de lesiones. Hace justo prácticamente un año me rompí la rodilla. Y tienes momentos en los que desearía jugar, estar con los compañeros y es verdad que sale duro, pero... Estamos un poquito más cerca. Sí, no, no. Siempre digo que queda un día menos, siempre con una sonrisa. Es verdad que al final lo peor de una lesión es que dices, ¿volveré a ser yo? Esa es la pregunta. Son sentimientos encontrados. Por una parte, muy ilusionada por volverle a ver, pero reconozco que hay una parte de miedo que es imposible quitármela de encima. Cuando salga la primera vez voy a estar muy nerviosa. Marcha. Estoy como un niño con zapatos nuevos. Estoy como si viniesen los Reyes Magos y yo esperando a ver qué me han traído. Recuerdo el día que me lesioné, las palabras no se me van de la cabeza, lo que decía el doctor. El doctor me ha roto el cruzado. Me he roto el cruzado otra vez, o sea, la rodilla otra vez. No puede ser, porque yo... Eso me viene continuamente a la cabeza. Llevo muchos días esperando este momento. Es verdad que nadie quiere operarse, pero a raíz de tener la lesión en Colombia, solo estaba esperando a operarme y a empezar la recuperación. Me duele muchísimo. Va a ser mal por la noche. La noche va mal. Sí, ya va. Me duele hasta el isquio. Eso, tío, todo, que no me han tocado. De aquí le han quitado el tendón del cuádriceps para reparar el cruzado, ¿vale? Entonces, estas son las incisiones del cruzado y luego la de aquí abajo es lo que le han hecho del menisco. ¡Hey! ¿Qué pasa? Un fenómeno. Sí, me jodió el aire. Va a venir a ver el Capi. Le veo bien, la verdad. Dentro de lo bien que puede estar, bueno, ya sabes, como siempre, con la sonrisa. Bueno, ya mejor, con ganas de irse a casa. Se ve que ayer pasó un día duro. Bueno, es un poco quejica también, pero bueno, creo que, que aceptamos que se queje un poquito. ¿Cómo va a venir? Bien, aquí. Con un poco de dolor, pero bien. ¿Y el homenaje que te ha gustado o no? ¿Las camisetas? Sí. Sí, hombre, no esperaba menos que ganases, ¿no? Pues tendrás que ganar hoy también, ¿no? Oye, ¿qué tal estás? ¿Te hiciste daño tú ayer o qué? Sí, tío, al final del golpe del otro día de entreno me inflamó una parte de la rodilla. Me hice un diablillo que si te hiciste daño cuando te regateó el portero. ¿Ir a casa hoy, me imagino, no? Sí, hoy creo que por la tarde me voy para casa. Va, ok. Un abrazo, chao. Qué ganas ya está en casita, Yo le he dedicado muchísimas horas.
he entrenado muchísimo más de cuando estoy jugando y estoy bien. O sea, no te puedes imaginar las veces que hemos doblado, sábados, todos los días, sin parar, sin descanso. ¿26 pósters? No, pero luego lo firmo. Hay mucho trabajo detrás, esto no viene de casualidad y bueno, ya se ha recuperado la rodilla sola, no. Ha costado mucho y eso es un trabajo de todos. ¡Oh, camisita, eh! Ara fa tot just 9 dies que el van operar i tenia tota la cama molt edematosa, molt inflada, i tot això li generava bastanta molèstia, bastant disconfort, i el que estem fent és drenar, ajudar amb la posició així una mica inclinat, a drenar tota la cama, que baixi tot aquest edema, per millorar tot aquest malestar que té. No parece ni pierna, eh? És bon pacient, Sergio. Sí, a dies. A días, cuando te duró, sí. Buen paciente, sí. Toca pelotas también. Si buenos pacientes no repiten, tío. Tiene mejor pinta. Sobre todo ha sido una semana dura. A mí me ha dolido bastante. Estaba muy hinchada, como ha dicho Marta, y la verdad es que tenía bastante dolor. Hombre, un día menos. A raíz de la operación empieza cuenta atrás. Eso es un día menos. Que hi hagi tingut una lesió com aquesta, que ja sàpiga el procés, ho fa més fàcil o no? Ho fa més fàcil en el sentit que, a veure, ell ja ho ha patit, ja sap quins dolors haurà d'aguantar i quins no, però per altra banda també, com que sap el que li vindrà, ja, i quan empezarem a fer, i quan empezarem, i quan, saps? I fa que sigui més impacient en alguns sentits. Vinga, tira, arriba. Tira. Tú vas a recuperar echando hostias. No me costó el año pasado. Bueno, hay gente que empieza a contraer y ni se le nota que mueve nada. A ti se nota movimiento. Mira, está baja un montón y mira. Sufrí mucho por él también porque es una lesión bastante grave y al ser un amigo pues te duele más todavía. Eso hay que repetir pronto. Bueno, últimamente parece que todos los cumpleaños los tengo que pasar con muletas. Es verdad que de los últimos 4 o 3 con muletas, pero bueno, hay que ser positivo y pensar que ya va mucho mejor y que el año que viene seguro que ya no tendré. Berta, tienes que empezar tú, si no. Me he enamorado. No, muy bueno, muy bueno. He traído por Marta para que me trate bien. Al final empatizas mucho con toda la gente que lo pasa, porque son muchos días juntos y bueno, al final siempre hay muchas bromas y bueno, intentas hacerlo lo más llevadero posible. Me gusta venir al Palau, ojalá que pronto ya pueda empezar a hacer cosas, que sea, aunque sea entrenando. Yo sufro mucho más arriba que en la pista. En la pista disfruto, está claro que hay momentos de tensión, pero son por lo que trabajamos día a día y sin embargo arriba cuando
su participación es nula, que no puedes hacer nada ni ayudar al equipo, se pasa mal. Desde mi humilde opinión, parezco, no, hostia, pásala. Bueno, es normal, son los nervios, pero es verdad que lo ves más como aficionado que... Y nada, ya te digo, se sufre mucho. Hoy trabajamos ya en el Palau con el resto de los compañeros. Es verdad que ellos hacen pista y yo me voy al gimnasio. Bueno, si nos da tiempo desayunaremos con José. Ya que no puedo estar dentro de la pista con ellos y tal, pues me gusta estar un poco más fuera de la pista. Quedamos a desayunar o a comer o a cenar. Y bueno, se apunta quien quiere, pero bueno, José y yo somos fijos. Salir del gimnasio ya es agradecido, y era agradecido. Al final, mucho tiempo y bueno, poder venir a la piscina se hace más ameno el trabajo. ¿Qué agujetas con tu madre? Pero me gusta el agua. Me gusta, me gusta. He soñado infinidad de veces. Muchas, no podía contar con la mano de Dios el día que vuelva a jugar en el Palau. Soñar y decir no querer despertarte porque es tan real, solo de pensarlo es una bocanada de aire fresco para continuar haciendo el trabajo que tengo que hacer. Golpeo abajo hasta la última columna. Li falten un 500 grams de múscul respecte a la cama dolenta amb la bona. Mm-hmm. Està molt bé. Bate horroroso, horroroso bate. En Brasil no hay piscina, mira. Dice que ha tenido una rampa. Estoy muy agradecido que me pueda acompañar, pero preferiría que no estuviese aquí a mi lado. Pero bueno, es lo que nos toca. Le veo con esa sonrisa a diario y veo que lo mío es prácticamente nada cerca de lo que tiene él. Dime cuántas ha hecho bate. ¿Cuántas ha hecho bate? Vale, aquí a participar del vídeo. Sé que voy a volver, estoy en el mejor sitio. Tengo los mejores medios, los mejores médicos, los mejores fisios, recuperadores para volver a mi nivel. Pero siempre tienes dudas de decir, ¿volveré a ser yo? ¿Volveré a jugar a mi nivel? ¿Me molestará la rodilla? En 15 días o 20 días comenzaré a correr. Me he sentido muy querido en el día de la lesión, el día de la operación. Que hayan continuado con el paso de los días y los meses, no tantas personas, y es entendible porque al final cada uno tiene su vida. Es verdad que la gente que me quiere y que está siempre a mi lado, en lo bueno y en lo malo, han estado, es lo importante y para mí eso es más que suficiente. Para jugar al máximo nivel 10 minutos tienes que entrenar muchas horas. Yo soy un jugador explosivo que abusa mucho los cambios de ritmo. Si no estoy en forma, mi rendimiento baja mucho. Necesito un aliciente. Necesito saber que estoy más cerca, que puedo jugar. Pero bueno, les toca aguantarme, eso sí es verdad. Sí. Estoy cada día. Venga, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? ¿Qué pasito más? Marcel, ¿te toca aguantarme o no? ¿Te toca aguantarme o no? Vale, squat normal. 10. 10. Salto. ¿Quieres escuchar o qué? Sí.
Esta la abrieron la otra vez y esta y esta, que es por donde hicieron. Pero ahora me han abierto esta por el menisco, esta para quitarme el cuadricipital. Me sirven para recordar que en dónde estaba y lo que se sufre. El día que tenga lo mejor malo, que no me hayan salido las cosas, que hayamos perdido, podrás pensar. Aún así, imagínate cuando estabas ahí con la rodilla jodida, ¿eh? Son sensaciones diferentes. Es verdad que he seguido viniendo a entrenar por mi cuenta, al final seguir el proceso de recuperación, pero venir ya pensando que te toca jugar es diferente. ¡Mastro! ¿Qué tal? Pues también ganas que dormir en selección. Sí, ¿cómo estás? Claro, casi no quiere. Está muy pesado de semanas seguidas ahí. Tinc ganes ja que corri i ens deixi tranquils a tots. Crec que ha de ser molt complicat, no? Veient els companys entrenar i tu haver d'anar al gimnàs o veure que encara queda molt de temps. Per això dic que ens fa molta il·lusió a tots que torni ja, no? Després de 7 mesos. Habla bien, eh? Com ha aprendido, eh? Ya lleva mucho tiempo en la casa, eh? El primer día, el primer rondo, él amenazándome que iba a hacer callo y tal, la primera... Le hago. Imagínate lo que pudo ser. No me acordaba que tenía calidad tanta, ¿sabes? Yo digo, bueno, este va a volver tranquilo, tal, primer balón, cae. Y digo, ya es donde yo. Down by the river I fall, and I'm trying to catch my breath. Yes, I'm trying to catch my breath. Lleva mucho tiempo esperando este momento, ya por fin ha llegado. Una vez que empiezas a entrenar ya con los compañeros es diferente, ya ves más cerca el final y bueno, se hace todo mucho más ameno y pasa todo mucho más rápido. Más que su mujer, ya estoy más tiempo con él que su mujer. Eso es verdad. Un día estaba más jodido él y yo le ayudaba, otro día yo y él ha venido y ha dado palabras de ánimo y eso por supuesto que ayuda, eso suma. O veía que a lo mejor estaba tipo triste, estaba yo, que hay que hacer un poco el tonto y hay que disfrutar y me ponía a cantar, canto horrible pero de verdad. Yo solo quiero una cosa. Que cante la canción del pase y del gol. Solo esa. La intentaré cantar. No, ahora no. Ahora no voy a cantar que ni me acuerdo, imagínate. Arriba con ese balón. Qué batería la prueba, la batería la prepara y Lozano marca. Arriba, arriba, arriba. Arriba con ese balón. Qué batería la prepara y Lozano marca. Es verdad que tienes esa sensación de que se acerca el momento, que llega el día, bueno, que ya queda muy poco, que bueno, viene mi familia a verme. Sobre todo me gustaría que saliese todo bien por ellos, porque sé que han sufrido igual o incluso más que yo. Y bueno, espero que piensa muchas veces en cómo saldrá todo, pero seguro que saldrá bien. Thank you.
Miedo no tengo en si me vuelvo a tener una lesión, porque esto es parte de mi trabajo, parte de mi vida, y si lo tengo que tener, lo volveré a tener, estoy seguro. O sea, no voy a tener miedo a la hora de jugar, a la hora de entrar al balón, a la hora de afrontar cualquier situación de juego. Solo el que ha estado muy cerca de mí sabe lo que he pasado y lo que he sufrido en estos dos últimos años y medio, por así decirlo, con las dos operaciones. Lleva mucho tiempo para esto, ¿eh? Disfruta, tío. Ahora te digo, tal, por Quintela, va. Considero que a pesar de que llevo dos años sufriendo lesiones una tras otra que no te ha dejado ser tú mismo, no puedo decir que el deporte me haya quitado nada, porque vivo bien, no, estoy en el mejor club del mundo, es una ciudad como Barcelona que me encantaría vivir aquí, tengo una familia que me apoya, ¿qué le vas a pedir? Al revés, estoy muy agradecido y quizá estas lesiones te hacen a valorar aún más esas pequeñas cosas.